Hi, Annie. Hi, teacher. How are you? Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, I'm happy it's Friday. ¿Qué tal su día? Muy pesado porque vamos todos los días ahora, como ya vamos a salir de vacación. Ajá. Nos toca ir todos los días. Sí, pues sí. Y estamos saliendo súper tarde. Pero siempre de lunes a viernes. Sí, no, a mí me toca la otra semana de lunes a sábado. De veras. Ay, sí. Sí, medio pesadito, vea. Ahí está Lisbeth. Hi. Hi, Liz. Good night. Good evening. Hi. How are you? I'm fine, you? Tired. Yo la veo cansadita, sí, ¿verdad? Un poquito. Sí, un ratito, vaya. Un ratito. Ok, Annie no estuvo ayer en clase, ¿verdad? Pero Liz sí. Entonces eso es bueno porque le va a servir a Liz de repaso y a Annie que es un tema nuevo. All right, very good. So yesterday, Annie, we were talking. Estábamos hablando de una cosa bien interesante, ¿verdad, Liz? Ya le digo, permítame, solo quiero mover esta del lugar. Estábamos hablando ayer, Annie, about object pronouns. A ver, aquí está. Los object pronouns son palabritas bien chiquititas que nos ayudan un montón dentro de una oración. So I'm going to show it to you. Es siempre sobre el mismo tema, Liz, con diferente presentación, ¿verdad? Y luego ejercicios, ¿ok? So here we have object pronouns. Right, a ver, busquémoslo para poder compartirlos. Uy, ¿por qué nos quiere compartir mi presentación? Ya sabe que es viernes. No. Si quiera, no me tira. A ver. ¡Ey! ¿En serio? ¿Qué hice? ¿Cansado? No, archivos tampoco. Santo Dios. Espérenme, la voy a guardar y la voy a volver a abrir porque no me la quiere abrir. Qué raro. Anyway, so mientras la logro abrir, Annie, object pronouns son esas palabritas, por ejemplo, hay 7 palabras igual, una para cada pronombre, all right? So I say, for example, I is the subject, ¿verdad? I am Jessica, okay? My, se recuerda que decíamos, my name is Jessica, all right? Entonces esa palabrita igual, así de chiquitita, all right? But in this case is me. All right, so for I, my, me. Y falta uno, Liz, le cuento, que es mine. Ajá. que es cuando se dice, eso es mío. All right, el mío ya no es mi libro, sino que se dice, eso es mío. Ese mío nos falta todavía ver. All right, so son 4. De hecho, son 4 columnitas. All right, so here. Entonces, for I, tenemos for I, tenemos me. All right. Then for he, for you, perdón, espérame que no me agarra ese, ¿por qué no me agarra? A ver, busquémoslo aquí. Niñas, ustedes saben por qué no me agarra mi presentación, me voy a morir. De ninguna de las dos me las agarra y tengo 2 aquí, una es un juego. Today is vacation. No, Liz. ¿Sabe qué voy a hacer? Se las voy a mandar. Ahorita. Ahorita se las mando. Ah, Liz, escríbame, solo escríbame. Hi, igual que Annie. Y ahorita se las mando porque tienen que verla. Está bien chiva. Qué raro, en serio. Súper, súper raro. No me
gusta cuando esto me pasa. De la pantalla, no quiero compartir parte de mi pantalla. ¿Me la mandaron? Sí, ahorita. Yes. Ahorita, ay, perdónenme. Ani, mándenmela usted igual. Sí, ando buscando. Vaya. It's me, Liz. I mean, a ver. Okay. Vaya, Liz, ahorita se la estoy mandando. Espérame. Okay. Vaya, Liz, ahorita revise su WhatsApp que la tuvo que haber recibido. Igual a Annie ahorita. Sí, ya. ¿Sí, ya? No, yo no. No, que ya le escribí. ¿Y ahorita, Liz? Ahorita, ahorita. ¿Ahorita sí? La estoy descargando. Ok. ¡Qué raro! Ay, me molesta cuando no me sale bien la página. Ok, bueno, usted ábrela ahí y yo la abro aquí. Para irla viendo y irles explicando. I'm sorry, pero bueno. So, object pronouns. Esta es la misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Una rosadita? Sí, esa. Yeah, super. Ok, so, the first one is the topic object pronouns. Then we have here, all right. Si se fija, en the first column is a singular. And in the other one it says plural, okay? Se han dividido así, no más para que usted se recuerde, pues que hay object pronouns que van a ser en uso singular y las otras en uso plural, pero al final es uno por cada sujeto, okay? So, for I, we have me. For you, it's you. No cambia, Annie, okay? No va a cambiar. No va a cambiar para esa, all right? For she... Aquí estoy, teacher, pero tengo problemas para descargarlo. Permítame solo un segundito. Okay. Aunque no me vea, aquí estoy. Aunque no me vea, aquí estoy. Ok. For he, it's him. For she, it's her. And for it, is it. Entonces, nos damos cuenta que tanto you como it quedan igual. All right? Sin embargo, no quieren decir lo mismo. Ok. Then... we have for we, it's us, all right? For you en plural, que en ese caso sería ustedes, all right? It's you again. And then we have them for they, all right? Entonces, si hacemos la cuenta, igual tenemos tenemos uno por cada sujeto. All right, entonces no son intercambiables, all right? Usted va a decir, I, me, siempre. You is you. Lo que pasa es que suena igual, se escribe igual, pero no quiere decir lo mismo, all right? For us, siempre, for we siempre va a ser us. For they siempre va a ser them. And for him, for he is him. And for she is her, all right? Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Veamos aquí el siguiente cuadro. Decimos subject pronoun, ahí se ve bien, Liz, ahora, porque ya está como a la par cada cuadrito, ¿verdad? Ayer era como solo teníamos el object pronoun de la plataforma ahí. So, subject pronoun is I, object pronoun is me, all right? Liz, can you read the sentence que viene después de ese? Liz. Subject. La oración, Liz, después de I, me, hay una oración. You, I know you. Con el me, Liz. No. El primer. I, me, can you help me? That's right, yes. All right, okay, ahí está la oración, ¿verdad? I sería el subject, the object pronoun que le corresponde es me.
And the sentence is, can you help me? All right, entonces, en ese caso, ya estamos viendo el object pronoun funcionar dentro de una oración y lo que está diciendo es, ayúdeme, me puede ayudar, me puede. All right, can you help me? All right, that's the, that would be the translation for me. All right, Annie, ¿puede leer la segunda? Donde dice, you. I know you. I know you. Very good. Ahora, ese you no es el mismo you that you are Annie, ¿verdad? No es un sujeto, es un pronombre objeto el cual recibe the action. Entonces yo digo, te conozco. O en un par de años yo las encuentro por ahí y le digo, la conozco, ¿verdad, Liz? Y Liz me dice, sí, Jessica, all right, very good. La conozco o te conozco, dependiendo cómo se hace la traducción, si es de usted o si es de tú o de vos. All right, he, we have him. All right, Liz, can you read the sentence? Sure. Sorry. No podría entonces decir nada más, can you help me? Tengo que decir, I need, can you help me? No. La idea, Liz, es demostrarles que I corresponde con me. Y luego va un ejemplo. ¿Sí? All right. Uh-huh. All right, very good. Igual que la otra, ¿verdad? Sí, lo que están haciendo es demostrando que el me le pertenece a I y a el me dentro de una oración. Y así las demás, ¿verdad? Ok. Ok. Yeah, very good. Liz, number three, he, him. She is not in love with him. Ay, pobrecito. She's not in love with him, como en la oración de Celia ayer. Uh-huh. Right. Come on. Se decidió por el otro. All right, very good. Annie, she, her. He phones her every day. He phones her every day. Le llama a quién? A ella. Le llama todos los días. All right. So ese le es her. En el caso en inglés tenemos ese le específico para mujer que es her. Mientras que en español yo digo, le llama todos los días. ¿A quién? ¿A él, a ella o a usted? O sea, nos podemos jugar con tres en español. Mientras que en inglés usted dice her y sabe que es una señorita, que es una mujer. Dice him y sabe que es un hombre. All right. Y si dice you, pues obviamente es you. All right, very good. She, Liz. Ah, no, solo que tengo. Sí, solo que tengo otra duda. Cuando dice he phoned. ¿Por qué no dice he called? Ah, porque es sinónimo, Liz. Usted puede decir, ¿sí? Ah, pero sí puedo entonces incorporarlo. Ah, sí. Ok. O sea, quita el phone y pone el call. Ah, ok. O sea, es uno o el otro. Entonces yo le puedo decir, I'll call you. Ese you y es este object pronoun. O le digo, I'll phone you tomorrow, Liz. Cualquiera de las dos está bien. Ok. Ahora, phone puede ser verbo, como lo que estamos viendo aquí, o puede ser nombre, teléfono. This is a phone. All right. Ajá. Entonces aquí no es el teléfono a ella, ¿verdad? Él le llama a ella todos los días, le llama todos los días. Cuando lo vea conjugado es verbo. All right, very good. Okay, let's see. I don't like it. I don't like it. No me gusta. Eso. Aquella cosa. I don't like it. All right. No me gusta. Very good. Annie, we, us. Wait for you. Wait for us. Us. La pronunciación es us. Wait for us. Espéranos. Espérenos. Ese nos es us. Espérenos. Okay. Mm-hmm. The last one, Liz. Call them this evening. Call them this evening. Si, ¿se fija, Liz? En esta usaron call. Y no hay problema. En lugar de phone. Call or phone them, all right? Call them this evening or phone them this evening. Podría ser cualquiera de los dos. All right, very good. Okay. Entonces, ahí la idea es que usted vaya viendo que cada sujeto pronombre, o sea, cada subject pronoun tiene su propio object pronoun, ¿verdad? Entonces, ahí cada uno tiene el mismo y ya luego tenemos una oración ejemplo donde usted ya lo puede usar. Let's go to number four. What are pronouns? All right, siguiente, siguiente diapositiva, la cuatro me parece que es.
Ani, ¿qué dice ahí? What are pronouns? ¿Abajo qué dice? Pronouns take the place of nouns. Excellent, all right. Pronouns take the place of nouns, all right. Entonces, eso es lo que le decía yo ayer a Liz. Usted puede, si regresamos a la slide, a la previa diapositiva, y dice, por ejemplo, dice, la tercera, she isn't in love with him. Yo puedo poner, she isn't in love with Pedro. Ok. Ahora, si usted y yo ya sabemos de quién estamos hablando, que ella no lo ama, entonces ya ni repetimos, ya ni decimos el nombre, sino decimos, es que ella no lo ama. Ya estamos así. Right? Ya sabemos de quién estamos hablando, a quién no ama ella. Ahora, si usted no sabe, entonces obviamente le voy a decir, no, Liz, she's not in love with Pedro. Ahora, entonces, el him reemplaza al nombre. Y eso es lo que dice en la diapositiva 4, donde dice pronouns en general, all right, take the place of nouns, the nouns or names. Okay, so esa es como la función primordial de ellos, okay? Number 5, Liz, subject pronouns. Aquí vamos a ver la diferencia de los subject pronouns. Los subject pronouns son los que hemos visto desde el principio. I, you, we, they, all right? Eso es cuando le dicen subject pronoun, usted tiene que dar por sentado que esos son I, you, we, they, it, he, and she, ¿verdad? Los tradicionales, por decir así, ¿ok? So, Liz, léame esa porfa, subject pronoun. ¿Dónde dice John? Sí. John is a doctor. He lives in London. He is in London, ajá. ¿Continúes? No. Sí. No. ¿Cómo se dice igual? Equals. 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 Ajá. No, equals subject of the verb. Excellent. All right. Ahora, mire ahí lo interesante es el noun. El noun es el nombre. All right. O el sustantivo en este caso. Subject es igual a subject of the verb. Siempre, si nos ponemos atención, todos los sujetos van antes del verbo. ¿Sí? Usted dice, I love you. I, primero, love, que es el verbo. Entonces, el I, el sujeto, siempre va antes del verbo. O, por ejemplo, digo, Annie studies English. Annie es el sujeto, she. Y va antes del verbo estudiar. Le digo, Liz works at Aldeas. Subject, Liz works, es el verbo. El subject va antes del verbo, siempre. Esa es como su posición dentro de una oración, ¿ok? Ahora, entonces por eso dice, before the verb, ¿ok? Esa es una de las diferencias también de los object pronouns. Miren el ejemplo de abajo, Liz, dice he. He lives in London. He lives in London. He sería el subject y lives es el verbo, ¿cierto? Entonces, igual va antes del verbo, el sujeto, siempre ahí, ¿ok? Veamos la número 6. ¿Qué pasa con los object pronouns, Annie? I'm for John. She invites him to a concert. Ah, ok. Ann calls John. All right, no estamos, mire lo que está en anaranjado, no es Ann. All right, Ann sería el sujeto. All right, ahora subrayamos y coloreamos el nombre John. All right, entonces, lo podemos omitir. Miren la siguiente oración, dice she, o sea, Anna otra vez, ya no lo vuelvo a repetir. She invites him. ¿A quién? A John. Ok. To a concert. Y dice, nouns equals, continúe, Annie. Noun, no sé cómo se dice igual. Equals. Y con K, con Q después. Equals. Equals. Excellent, yeah. Object of the verb, the person who receives. Receives the action. The action, very good. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia en este? Este es the person, lo que decíamos ayer, Liz, the person who receives the action. Quien recibe la acción del verbo,
Okay. So in number seven, mire lo que dice. Liz, in number seven, dice object pronoun. After the verb. After the verb, okay. Mientras que el subject pronoun iba before, ¿verdad? Yo digo, Ana studies English. Ana va antes del verbo. Mientras que aquí yo digo, I love him. El him is my object pronoun y va después del verbo love. All right? Yes, porque me estoy enfocando a quién amo, a él. ¿A quién le recae todo mi amor? A él. All right? So, I love him. No digo, I love he. ¿Ve la diferencia? Se oye raro si usted dice, I love he. That's nothing. ¿Ok? Yo, ya no dice yo lo amo, sino que yo amo él. All right? O no sé, pero no dice yo lo amo en otras palabras. ¿Ok? All right. A ver, la otra. Object pronouns, Annie. After prepositions. Prepositions, yes, Annie. Prepositions. Uh-huh. Right, to, on, from, etc. Etc. Yes. Listen to me. Uh-huh. He doesn't. Yes. Want to argue. Argue. With them. With them. With them. All right, he doesn't want to argue with them, okay? Entonces, los object pronouns, ay, permítame que me saluda. Sorry. Okay, los, Elisa, así como, ay, Jessica. All right. No problem. Thank you. Okay, so los object pronouns también tienen una característica. Pueden ir después de preposiciones, como with, ¿se acuerda que yo le decía? Please play with her. Juegue con ella. ¿Con quién? Con la niña. All right. Entonces, pueden ir después de prepositions with to cuando yo le digo listen to me. All right. Or listen to him. All right. Or listen to us. Si nosotras dos le estamos diciendo algo a Annie, es como, Annie, escúchenos, right? O escúchanos. Depende cómo usted trate a las personas, all right? Pero es a nosotros, escúchanos, all right? So, entonces tenemos prepositions como with, to, on, from, and some others, right? That, por eso dice etc. there, right? En ese caso, en el ejemplo, tenemos listen to me, y he doesn't want to argue with them. No quiere, él no quiere discutir con ellos, with them. Argue es discutir, okay? Annie, no sé si hasta ahorita tiene alguna pregunta al respecto. Por ahorita no. Super. All right. Very good. Luego siguen los ejercicios. All right. Entonces ahí, no sé si Annie, Sally, usted lo, Liz, nunca le he dicho. Liz, I'm sorry. Sorry, Liz. No sé si usted puede compartir la pantalla, que yo no puedo, qué frustrante. No sé qué le pasó a esta cosa. Vamos a ver si puedo. Please, please, please. No. No puede. No. Bueno, ok, that's ok. Ustedes lo tienen ahí. Entonces nos va a tocar individual. All right. So, but that's ok. So here. I want you to work on la primera, que es del 1 al 10. Son 16 ejercicios ahí. Ok. So, ¿qué tiene que hacer usted ahí? Obviamente tiene que ir leyendo. En el cuadro de arriba dice... están los subjects en la primera columna, luego dice subject plus verb,
plus object. Esa es la fórmula ahorita, ¿ok? Entonces dice, do you know that man? For la question number one. Y dice, do you, you sería el subject, no es el verbo, and him es el object pronoun. ¿Por qué him? Porque anteriormente decía man. ¿Ok? Entonces, si es man, es un hombre, le corresponde el object pronoun de him. Y así necesito que vaya leyendo detenidamente todas las oraciones ahí y vaya jugando con el object pronoun que le corresponde. ¿Ok? Me avisan cuando terminen, son 16, son los siguientes dos slides. Ok. Thank you. Jessica,
La. Hi. Yes, yes, please. El número 10. Uh-huh. Ese no lo entiendo. No sé si me sale cortada, pero dice spider have 8 legs. No sé si ahí tiene el espacio donde tenemos que poner el adjective, pero no. Porque después dice no, en ese caso solo el espacio es uno, que dice spiders have 8 legs and necesitamos o un sujeto o un objeto. ¿Cuál it. Sería? It. Pero dice spiders. Him. They, porque son plural. Acuérdese, si es plural. Yes, yes, yes. Yes. Mm-hmm. Yes, yes. Thank you. Yep. Okay, en algunas tengo dudas, pero la podemos ir viendo. Yeah, okay, Annie, you finished. Annie. No, teacher, voy por la, a la 11 voy a hacer ahorita. Es que me cuesta, solo el celular lo puedo hacer, entonces tengo que regresarme al WhatsApp para verlo. Hey, sorry, si es que de verdad que yo no entiendo. ¿Qué me habrá pasado? Pero ya le aviso. Le esperamos un minutito a Annelies, ¿ok? Ok. Yes.
Liz. Hi. ¿Puede ver lo que estoy compartiendo? Sí. Esto, ¿ya la ve? Sí, estaba con... Bueno, ahorita no veo nada, pero vi que estaba moviendo el... como el lapicito. ¿Y ahora? ¿No ve rosadito? No. Nada. No, blanco, blanco. No. Vaya, espérame. Ya terminé. ¿Ya terminó? Vaya, ahorita, espérame. Qué raro este volado, de verdad que voy a tirar la compu por allá. All right, nada, that's okay. Okay, let's finish, let's check right now. Jesus. Okay, vamos aquí, déjeme que la abro otra vez porque la cerré, pensé que podía compartir. All right, Liz, number two, please. Do you know Dan Man? Do you know him? Mm-hmm. Okay. That was the example. Number two. My friend. Oh, perdón. Yo no, 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 Annie. Oh, my goodness. You're speaking at the same time. Annie, usted Anita. Bye, Annie. My friend had money. Tim, can you shopping? Twin o teen, no sé cómo se dice. Ajá. ¿Segura, Annie? Es que estaba entre os o ten, no sé. All right, ahora. Y Liz, ¿cómo la tiene? My friend and I have money. As can go shopping. Oh, ah, pues sí. Okay, okay. Espérenme. All right. Now, ahí el ¿a dónde vamos a colocar? Bueno, la línea, el espacio está al inicio y luego dice can go shopping. ¿Hay algún verbo ahí? No. Go. Go, exacto. Go. Y si está la línea donde tenemos que poner la palabra, está antes del verbo, ¿es un object pronoun o es un subject pronoun? Ahí está mi confusión. Ajá. Sí. ¿Y entonces? Ay, ¿y entonces? ¿And so? ¿So es? Very good, Liz. ¿And so? All right. Entonces sería, ¿qué? Day. ¿No? We. Sí, we. Exacto. Porque dice my friend and I. Yo estoy incluida. Es como le digo, Liz and I is we. Si yo le digo Annie and Selena is they. All right, entonces, usted tiene que poner atención si el espacio en este caso está antes del verbo, va a ser sujeto. Si está después del verbo, entonces se vuelve objeto. Uh-huh. Ah, pues ya tuvimos malas todas. No son bromas, la lista la tiene buena. No, ya me salieron mal. Ok, les doy un minuto, revísenlas. Ok. Uh-huh. Revise ahí, Annie, para ver si no las tiene, si tiene que corregir alguna. ¿Cómo dijo que si iba a, la, a dónde? Si va antes se... del verbo, es subject. Y si va after the verb, is object. Tiene toda la razón. Thank you.
No tengo la voz. Ups. Finished? Wow, difficult. I'm sorry, Liz. For me. No, Liz, you're very, very, very intelligent. It's not difficult. Estoy confundida. Bueno, pero okay. Vamos a ver. Veamos. ¿Ya, Dani, ya? ¿Revisó? ¿Logró revisar? Sí, más o menos. A ver, ¿qué tal? Okay. Sí. No, no puede ser. All right, veamos. Después en un año usted se va a reír y decir lo que me costaba. Eso espero. You will, Liz, you will. All right, okay, bye. So la number two nos quedó, my friend and I have money. We can go shopping, ¿verdad? We can go shopping, all right? Because estaba antes del verbo go. Number three, Liz. Robert and Mark are late. Them should hurry. Mm-hmm. Ani, ¿qué piensa usted? Yo la tengo así. Robert and Mark are late. They should hurry. No sé qué. They should hurry. They should hurry. Okay. Liz, ¿sabe qué? Otra clave, digamos como más fácil. Es que si el object pronoun siempre verá al final de la oración, si lo quiere ver así. No puede empezar un object pronoun una sentence. Oh. O sea, no solo va, el sujeto no solo va antes del verbo, sino que inicia oraciones. Mientras que el object pronoun va al final porque recibe la acción. Ok. Ok, tratemos la cuatro. ¿Quién quiere? Yo la puse, she gave I a birthday gift. I really liked it. She gave? Es que ella ha puesto en la cuatro, ¿verdad? Sí. Yes. Había puesto me, pero... Pero se arrepintió. Sí, me arrepentí. Sí, Liz. ¿Qué había puesto usted? ¿Qué ha puesto usted en la 4? Ya no sé ni qué puse. Come on, Liz. No, tranqui. Ah. Con eso del anterior, o sea, ya me quedé confundida más todavía. Ah, yo puse her.
pero con lo que usted me estaba diciendo, que no puede ir al inicio, sino que al final. Entonces tendría que haber usado. Okay. Uh-huh. I don't know. A ver, tranqui. Siento como que soy en la derivada de matemática. Ay, no, ¿qué es eso? Eso es peor, no moleste. A ver. Okay. She gave. Miren toda la, miremos toda la oración. Annelies. She gave uh-huh. el espacio. Uh-huh. A birthday gift. Ok. Uh-huh. Toda esa es una oración. Punto. Uh-huh. I really like it. Uh-huh. I really like it. No decimos she really likes it. Digo, I really like it. ¿A quién le dieron el regalo? A mí. Exacto, Annie. Y entonces, she. A mí. She gave sí. me. ¿Sí? No. She gave me. Ahora, si se fija Liz y Annie, yeah. gave es un verbo en pasado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, give. Uh-huh. Ajá, de give, exacto. Uh-huh. Entonces, dijimos que los object pronouns están después de los verbos. Y gave es un verbo. She gave me. Lo que pasa es que continúa. She gave me a present. O sea, she gave me a gift. Uh-huh. Pero ¿a quién le dieron el regalo? ¿Quién recibió la acción? Yo. Entonces, si era mí. Sí. Ay, ¿por qué me arrepentí? Tenía Liz, digamos, usted estaba, digamos que estaba bien porque puso her, y ese es un object pronoun. Lo que pasa que usted mm-hmm. le cambió la oración, el sentido de la oración, porque entonces hubiera dicho, ella le dio a ella un regalo, lo cual está mm-hmm. bien, porque puede ser que Annie le dio un regalo a Selena. She gave her a present. Tiene sentido. Lo que cambia por lo que no está, digamos, totalmente correcto es por lo que sigue. I really. Ajá, porque mm-hmm. dice, I really like it. Si hubiera dicho, she really likes it, entonces sí hubiera sido her. Sin embargo, si está usando correctamente un object pronoun. Y yo dije, okay. Hoy va a ser fácil. Liz, ¿qué pasó? Mm. A ver, tratemos de revisar un par más, porque yo sé que ya es hora y tienen que ir a descansar. A ver, elephants are very big. Ajá. So. Totem. Yo puse, es que estaba entre ten, ay, no sé. Ten. Eso no lo entendí. Ten, it, uh-huh. Porque va antes de la. Ajá, entonces, si como va antes. Te dijo que antes del verbo era ajá. big. Exacto. Uh-huh. So they porque son varios elefantes, ¿no? Correcto. Sí. So they, exacto. Pues so, they. Uh-huh. So they. Okay. It es un verbo y va antes del verbo, all right? Number six, my brother is studying because him has my a test tomorrow. Liz, ¿cómo tiene eso usted? Because you. Con has, Liz. ¿Qué le pasó, Liz? You has. Una siete, ¿cuál es? Sí. Liz, ¿me va a dar algo, Liz? No, espérame. Seis. ¿Cuál es? La seis. Ah. Him. Ajá, yo puse him también. Him. Es que contestaba la siete. Yo dije, you know, pues, con has me va a dar. No, hablando pero de Annie, has es un verbo. Uh-huh. Mi pasado. Bueno, lo está usando por la tercera persona. Pues, exacto. My brother, él. Exacto. Entonces es he. He. Ah. El sujeto normal. Ya. No. Es que el verbo no lo understand. I am a cry. Hoy no ganamos el. No, tranqui. All right, necesito vacation. All right, ¿sabe qué? La voy a dejar descansar, papá. Ay, no. La tarea le va a quedar. Revísenla otra vez. Acuérdese, si es sujeto, tiene que ir antes del verbo. Ok, tiene que revisar. Tenemos que, obviamente, comprender que es un verbo. Yo sé que ustedes saben, tal vez no todos sí. los verbos, pero los que están aquí sí. All right, uh-huh. Entonces, identifique el verbo. Eso es lo que tiene que hacer primero, identifiquen el verbo. Una vez localice el verbo, diga, bueno, el espacio en este caso de este ejercicio está antes del verbo o después del verbo. Si está antes del verbo, va a ser sujeto. Siempre. Uh-huh. Si está después del verbo, entonces es objeto.
Ok. Revisen desde las 8, digamos que nos quedamos hasta las 16 y lo vemos el lunes. Ok. Ok. Pero más o menos, más o menos. Más o menos. Más o menos. De repente cuesta un poquito más de lo que pensamos, pero eso es así, o sea, no es tan fácil. Right. Pero ya sí, una vez que lo comprende, ya no, ya es así como que, ok, ya no nos dejamos ir, ¿verdad? Pero esa es la clave. Identifiquen primero el verbo. Donde esté el verbo, usted diga, bueno, ¿está antes o después? Ah, si está antes es sujeto, si está después es verbo. Porque, perdón, objeto, porque recibe la acción del verbo. El otro la hace, ¿verdad? Si yo le digo, I study with her, ¿quién está haciendo la acción de estudiar? Yo. I study. ¿Con quién? With her, con ella. La acción de estudiar recae en ella porque lo estudio con ella. All right? Entonces váyanse por ahí y van a ver que les va a funcionar. All right? Las veo on Monday. Descansen, perdón, pensé que iba a ser más light. Las hice pensar mucho. Right. El Friday, no se vale. All right? Pero descansen y lo vemos el lunes, ¿ok? Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye.